Andrés Manuel López Obrador ya negocia con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, un plan para detener la migración de centroamericanos a América del Norte, semejante al Plan Marshall. Estoy hablando con el presidente Trump, con el primer ministro Trudeau para que logremos un acuerdo de inversión entre empresas y gobiernos de nuestros países para impulsar actividades productivas, que haya empleo, que haya crecimiento económico, que la gente tenga empleo en sus lugares de origen y de esa manera, atendiendo lo fundamental, se enfrente el fenómeno migratorio, anunció en un video publicado a través de sus redes sociales. Tras insistir en que uno de los principales ejes será el modelo de la inversión público-privada, López Obrador reiteró que el Banco de México conservará su autonomía y el capital extranjero y privado está a salvo, pese a que Gerardo Esquivel, anteriormente propuesta a la Subsecretaría de Egresos, fue candidateado como su gobernador del Instituto Central, luego de armar el presupuesto federal para el 2019. Además, las bancadas de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena y PT, han hecho propuestas como eliminar las comisiones bancarias, las Afores y utilizar las reservas internacionales para erradicar la pobreza, lo que ha ocasionado la caída más baja de la Bolsa Mexicana de Valores en los últimos 4 años. Se va a respetar la autonomía del Banco de México, no vamos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda pública, y se va a dar mucha confianza a los inversionistas. Los que invierten en empresas, en acciones, en el mercado financiero van a tener aseguradas esas inversiones, y van a obtener buenos rendimientos. ¿Por qué digo esto? Porque va a haber un auténtico Estado de Derecho. No van a haber expropiaciones, actos arbitrarios, vamos a terminar con la corrupción, con la impunidad, México va a ser un país seguro, un país que va a dar mucha confianza a la inversión, prometió. López Obrador aseguró que los 10 de 25 proyectos estratégicos, así como principales propuestas de campaña fueron legalizadas con la última consulta nacional, pese a que presentó las mismas irregularidades que la del nuevo Aeropuerto Internacional de México. A su vez, celebró que los legisladores ya aprobaron el orden original de la banda presidencial, verde, blanco y rojo, mientras extendió una invitación a la ciudadanía para que asistan al festival que se llevará a cabo el 1 de diciembre en el Zócalo, para celebrar su toma de protesta. Política, ¿veremos a Ivanka Trump en toma de protesta de AMLO? Mundo. Trump exige a México deportar a inmigrantes centroamericanos. Política. Gabinete de AMLO pide prudencia ante crisis migratoria en Tijuana.